Hola, ¿qué tal, estimados amigos de Facebook, YouTube? Un saludo especial para todos ustedes. Y vamos a conversar este tema que es muy importante. Ya que estamos en tiempo de elecciones, me llamó la atención esta cuenta de Twitter, donde un simpatizante, un ciudadano que simpatiza con Fernando Villavicencio, él enseña cómo votar por Fernando Villavicencio. Así que me gustaría mostrarle esto para que se den cuenta de cómo es la forma correcta de votar por Fernando Villavicencio. Entonces, con todo esto vamos a iniciar con la captura de pantalla, porque es importante, ya le hemos dicho. Cuidado, van a anular el voto, cuidado, van a votar por otro candidato, y eso es lo que no busca Villavicencio, para ser presidente y ganar en una sola vuelta. Así que, estimados amigos, vamos a conversar, a comenzar, disculpen, con la captura de pantalla. Démonos un segundito que aquí la tengo. Ahí está. Este es el ciudadano que le estamos indicando que dice cómo votar de forma correcta con Fernando Villavicencio. Entonces, aquí está explicado. Esto es fácil, ¿no? Esto es fácil de entender. Miren lo que dice aquí el ciudadano. A ver, por aquí se me escapó la. Aquí se me escapó. A ver, ¿dónde está? Así, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, ahí es que se me escapó la imagen. El ciudadano Carlos Moncayo. Fernando Villavicencio, nuestro próximo presidente del Ecuador. Eso es lo que se indica. Entonces ahí está la foto, la imagen donde vemos la papeleta. Aquí tenemos a los ocho binomios. Así es, a los ocho binomios. Está Yacu, está Noboa, está González, Topi, Foto, Armijo, Villavicencio y Herbas. Así que presten atención a los que van a votar por Fernando Villavicencio. Tenemos la papeleta. ¿Qué es lo que tienen que hacer los que van a votar por Fernando Villavicencio? Rayan toda la papeleta. Así es, la van rayando y van poniéndole X a todos los candidatos. Y a Fernando Villavicencio le ponen ahí, como está visto ahí, solamente la marca de votación. Así, solamente a Fernando Villavicencio le ponen ahí el visto de votación y al el resto de candidatos le ponen rayas, le ponen X, le ponen signo de prohibido, etcétera, etcétera. Esa es la forma correcta para todos los ciudadanos que vayan a votar por Fernando Villavicencio y así logre este tipo ganar en primera vuelta, porque eso es lo que buscan los ciudadanos que simpatizan con Fernando Villavicencio para combatir el correísmo, para que Rafael Correa no regrese al Ecuador o vaya para la Tacunga. Esta es la forma correcta de votar por Fernando Villavicencio. Ahí está, es fácil de entender y comprender. Es la forma correcta de votar por Fernando Villavicencio. Van marcando todos los candidatos que no le gustan, le ponen X, signo prohibido, y en la casilla de Villavicencio 25 ponen la marca, y eso es todo. Así es, eso es todo de cómo votar por Fernando Villavicencio. Bien, ahí está, fácilmente de entender. Creo que todos ustedes han comprendido, hasta un niño de primaria comprende la forma correcta de votar por Fernando Villavicencio. Entonces, creo que esto está claro, lo que les quería explicar, y está bien entendible, todos han comprendido de forma correcta. Así que los estimados seguidores que quieren votar por Fernando Villavicencio, ahí está la forma correcta de votar, y así le van a dar el triunfo para que gane en una sola vuelta, como todos ustedes están esperando que así suceda. Muchas gracias y un saludo especial para todos los que van a votar por Fernando Villavicencio. Ahí está la forma correcta, como lo explica su propio simpatizante. Suerte para todos ustedes y escriban los comentarios qué piensan de esto y compartan. Así es, compartan para que todas las personas que vayan a votar por Fernando Villavicencio se enteren de la forma correcta de cómo deben votar por él. Muchas gracias y suerte para todos ustedes. Nos vemos, chao.